El reporte del Ministerio de Salud al lunes 7 de septiembre da a conocer que OSA tiene 174 casos acumulados de COVID-19, de los cuales 154 están activos y los demás recuperados. La preocupación mayor es el incremento significativo que está registrando el Distrito de Palmar, pues de esos 154 activos, 120 están aquí. Por ello, el distrito fue declarado en alerta naranja. Este día, el Ministerio de Salud acaba de declarar alerta naranja en el Distrito de Palmar. Pero no importa si es en Palmar o es en Cortés, para mí es en todo el cantón y todos debemos de actuar. No sé si a usted le afecta o no, pero esta es una llamada de atención para que tomemos conciencia del cumplimiento de las medidas que el gobierno nos ha venido planteando. Es una oportunidad para que usted le demuestre el amor a su familia, a sus hijos, a su familia y a sus vecinos. Es una oportunidad para que usted valore lo que tiene y valore la vida y valore la salud. La municipalidad está haciendo lo que le corresponde en cuanto a tomar las medidas, algunas incluso desagradables, como por ejemplo ya estamos hablando de cementerios, estamos hablando de muchas cosas feas que se pueden dar en esta pandemia. Por favor, ayúdenos, tome conciencia, cuídese usted y cuide a su familia. Según indican en la municipalidad de este cantón, eso implica la necesidad de mantener controles más estrictos en cuanto al flujo de actividades comerciales y personales se refiere, evitando, entre muchas cosas, la aglomeración dentro de los establecimientos comerciales. Precisan que si bien no existirán modificaciones abruptas a nivel vehicular, a nivel comercial la municipalidad iniciará un monitoreo diario en los espacios comerciales más dinámicos del cantón, así como un monitoreo periódico en zonas aledañas. Para eso se ha girado la instrucción al personal de abocarse en la lucha contra el COVID-19, tomando esto como prioridad máxima dentro de sus actividades diarias. Los locales comerciales que cumplan con todos los protocolos necesarios gozarán de un distintivo de la municipalidad que les certifica como espacio seguro. Asimismo, quienes no cumplan con las medidas horarios establecidos por el Ministerio de Salud y demás, se exponen al cierre de su establecimiento. El objetivo de esta medida es proteger la integridad de las familias y evitar una escalada del virus que comprometa de alguna forma la economía. Por lo anterior, instan a los propietarios de cada establecimiento comercial a garantizar la aplicación de protocolos sanitarios adecuados dentro de su espacio físico, así como la realización de desinfecciones periódicas. Por su parte, se le invita a la población en general a protegerse y a consumir en establecimientos que garanticen su seguridad.